Yo soy... Perdón, ¿ya estamos empezando? Ya. ya. dale. Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión tenemos que hablar con la modelo, actriz y... ah, solo eso. Modelo y actriz, Alejandra García Gilman. Bienvenida. Gracias. Todo el nombre, hasta el García. Uh -huh. Súper. Oye, ¿prefieres, este, Ale o Alejandra? Alejandra, Ale es como para amigas y todo. Ah, ok. Está bien, está bien. Está bien. Ale, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Veo que eres fan de Lady Gaga. Sí, mucho. <laughs> Me encanta. Este, ¿te puedo ofrecer algo? Agua, un pedazo de lechuga, aire, no sé, la foto de tu comida favorita para recuerdes como sabe pues a mí lo que me llena es una bolsa como de aire que tenga olor de una Big Mac así en las palabras y que puf, ahí con eso me lleno estoy perfecta no era broma no no te ves guapísima súper saludable este no sé te imaginé un poco más flaca muchas gracias no la verdad es que creo que es eso es como un estereotipo que tienen de las modelos que Siempre tenemos que estar súper flacas o no comemos. Pero yo me cuido, como tres veces al día, hasta más. Eh, hago ejercicio, tengo curvas. Cálmate, Beyoncé. <laughs> Te vi en un comercial de hamburguesas comiendo una hamburguesa. ¿Cuál? Ah, ya sé. Es la de, ¿se puede, ¿se puede decir marcas aquí? O sea, sí, pero mejor no. ¿Por qué te cobran? No, pero si no, no me pagan. Ah, ya, ya entiendo. Está, está rudo la cuarta transformación. Sí. Te quería preguntar algo. Uh -huh. eh, ¿A qué sabe la, la comida de utilería? <laughs> um, <coughs> plástico con un chingo de bian. ¿Sabes? Como la, la, el spray térmico como para que sea jugoso. Mm, no sabía que eso sabía algo. En realidad, nada más lo tuve en mi boca por unos segundos, porque de ahí vienen con una cubeta y te hacen como esc escupirlo. Yeah. Supongo que las modelos tienen práctica en eso, ¿no? Como... ¿De vomitar? Te acabo de decirle los estereotipos, Inés. ¿Qué tú vomitas? Um... ¿Qué? Nada, toma agua, toma agua. <laughs> Qué bueno que pusiste una cubeta ahí. Este bueno, hablemos, hablemos más de, de ti, Ale. Por favor. ¿O de ti? No, 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 de, de ti. Okay. Yo, yo te estoy entrevistando a ti. Tengo muchas preguntas que hacer. Échamelas. Este. ¿Te gusta bucear, cierto? Me encanta bucear. ¿A ti la has buceado? Sí, sí, he buceado. ¿Dónde? En Cozumel. ¿Y qué tal? Eh, um, pues estuvo muy padre. Vi mantarrayas. ¿Tú qué has visto abajo del mar? <coughs> Mucha basura. <laughs> no, tortugas. Eh, um... Muchos corales, mantarrayas, depende de dónde vayas a bucear. Ay, qué cool. ¿En dónde sí. has buceado? He buceado en Fiji, en el Pacífico, en, en muchos lugares. Me encanta bucear, en serio. Ay, qué cool. Sí. Oye, ¿y este. ¿Haces pipí mientras buceas? Sí, obvio. Es delicioso. ¿Tú no? No, pues. O sea, nunca sales al mar y. Nunca estás con tus amigos en la playa. Es como de, ay, voy al baño y, y te vas... O Bueno, tal vez no lo dices, pero te vas al mar y como de, ay, qué rico. Y ahí haces pipí. Este... No, no hago eso. Ay, no, es en serio. Estamos en, en un lugar de confianza. Este... No, no, no hago eso, Ale. Y además es muy diferente porque con el traje de neopreno, si te haces pipí... Se queda todo caliente. 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 Bueno, depende de qué altura, a veces está rico, porque a veces hace mucho frío. ¿No? ¿no? no. Es como un calentador. La pipí como un calentador. <laughs> Ale Gilman. Se hace pipí en su traje de neopreno para mantenerse calientita. Todos hacen pipí en el mar, hasta ella, que no lo quiere decir. Ale. Uh -huh. ¿Alguna vez te has caído en una pasarela? No, gracias a Dios no. Pero no hago mucha pasarela tampoco. Ya. Si no, creo que sí, me hubiera pasado. <laughs> ya. No te rías. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué es esto? Se está riendo mientras que me está entrevistando. No, no, solo. Es tan cero eh, profesional, ¿eh? No, Ale, solo es, es bonito que admitas que eres torpe. No soy torpe, Inés, tú eres torpe. Ponte unos tacones de los que te ponen y camina una pasarela y da la vuelta a la izquierda. es pues derecha? A la izquierda. Ale, a ver. O sea, yo ya he modelado. ¿Ah, ¿En serio? ¿Dónde? El año pasado, uh -huh. en el Mercedes-Benz Fashion Week. No sé si topas. No, no hago el de México. Hago el de Europa, Nueva York. Y no me caí nunca. ¿Y qué hiciste? Porque. Eres las que entregaban los panfletos así de. No, Ale. No. ¿Qué hacías? <laughs> Modelar para una marca. ¿Qué marca? De en Tulum. Este. No me mientas. <laughs> Era una marca de Tulum, súper impresionante, ah. con conchas. Y me imagino que estabas descalza, obviamente no te ibas a caer. Trae Sugs, por favor. Ok, sí, estaba descalza. Pero yo también soy bastante torpe y pues, fue un reto, no caerse aún así estando descansable. Me acabas de decir que no haces tanta pasarela. Y nunca me he caído. Pero que si era ¿Ustedes más, escucharon eso? Sí, ¿no? Bueno, ya no vamos a discutir quién es más torpe que quién, ¿no? O sea, <laughs> okay. no, es, no, no es el chiste. Muy bien. De esta entrevista. <coughs> Dale. Eh, ¿Y en qué estábamos? No sé, me estás entrevistando. ¿Qué es lo más difícil de ser modelo? No poder comer. Puta, me imagino. Pero a ver, cuéntame... ¿Neta? ¿Te imaginas? ¿Tú? ¿Quieres agua? Te paso el vaso de también. ¿No? Este... ¿Ella se bueno... Te iba a hacer una pregunta muy linda ahorita. A ver, dímela, está bien. Mira, ya, las pases. Las pases. Ándale, ah, vente ya. Ay, está pegajosa la botella. Un poquito. Bueno, a ver, ale, platícame como de... No sé, la parte chida y gratificante de, de tu chamba de modelo. La parte chida y gratificante creo que vino después de... De varios años, como, como de acosos o, o no sentirte suficiente, ver, ver muchas cosas que no estaban bien, o personalmente yo no sé, sí, como ver mi cuerpo y, y como que nunca encajar. Eh, entonces creo que eso fue lo gratificante que llegué y dije: No, yo, yo soy esta persona, no tengo que cambiar los que les guste, está perfecto. Eh, también encontrar esta solución y este empoderamiento de decir como el, ya es hora de no te puedes pasar de de no es no, este es mi cuerpo si yo quiero posar desnuda es porque yo te estoy dando este consentimiento y lo cual en la industria llega a pasar muchas veces, entonces creo que eso abrió una puerta muy muy padre a yo en mis redes sociales hablar muchísimo de de tú decidir y, y tú amarte y creerte y, y poner un alto a ciertas cosas que no te ponen cómoda. Ya. Yeah. Mm. ¿Me expliqué? Sí, claro. suena, suena como muy complejo, pero empoderado. Todo, todos los días lo vivimos. ¿Tú cuando caminas en la calle por la noche no te sientes un poco insegura? Sí, sí, no, no un poco. O sea, voy ahí. ¡Apanicada! Agarrando las llaves de tu bolsa. De <laughs> que, literal. Así como Wolverine a la vez. <laughs> <laughs> ¡Sí! <risa> ¡Es horrible! O sea, de hecho, una vez que tenía tanto miedo, o sea, que de verdad, no sé, era de esos días en donde el miedo estaba a flor de piel, y iba con el gas pimienta. ¿Era en la noche y, o en el día? ¿Por no, qué puede pasar noche. los dos? Sí. Este, con el gas pimienta unlocked. ¿Tienes gas pimienta? Sí. ¿Sabes que es ilegal? Cargar gas pimienta ¿Qué? es ilegal, es, se considera un arma. Y para nosotros mujeres, o sea, deberíamos de tener algo para protegernos. O sea, si un policía llega y te, te ve con un gas pimienta, te pueden, te pueden multar. Está, ¿Está cañón. Ya, yeah. no sabía. Gracias por el dato, <laughs> No, pero qué bueno que lo tengas. O sea, yo prefiero sí. que me que, que metan unos días <laughs> al bote que me violen. Bueno, pasaría lo mismo en el bote también. Sí. Bueno, pero ya el punto es que iba con el gas pimienta, con el dedo, así como con el dedo en el gatillo, uh -huh. caminando en una calle, porque dije, puta, o sea, ahorita se me acerca un güey, sabes. Uh -huh. Pero bueno, es como, como tú lo dices, como tú con lo de las llaves, pues. Sí. Es el día a día. Igual, en, en el modelaje es, nunca sabes si tus agentes te van a mandar con un foto, porque creo que ahí solo les importa como el dinero y te ven como un producto, como un pedazo de carne. Entonces nunca sabes si te van a mandar con un fotógrafo que te puede llegar a tocar, o que te va a decir quítate la camisa, o, o cosas así. Es, es como caminar en la noche. O, sí, o, creo que tiene muchas cosas eso. Es cierto que ibas a un colegio de monjas. De consagradas, pero sí. Ya. Yeah. Es diferente. ¿Y extrañas algo de esa época? No sé, como. Rezar y así ¿O no rezabas? Sí, todos los días, Inés ¿Ya no rezas nada? Solo cuando estoy en una crisis y así De que, ay Diosito, por favor, te lo juro que no vuelvo a tomar <laughs> Y ya <laughs> Buen rezo, buen rezo Ya no te rías, Inés no, Perdón, perdón Esto es serio No, o sea, yo no rezo Pero sí le he pedido a personas que recen por mí Ya sé como de Facebook así de, de cadena de mail por mí, no de que la tía de que así, de que si no pases este mail, te vas a ir al infierno, no. este niño se va a morir, o se te va a aparecer la llorona. No, 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 vale. No, no, o sea, yo no le he pedido. Ay, Inés, con la religión no se mete. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de la ciudad? De, ¿dónde, ¿Dónde nací? O sea, ¿dónde, me, me, ¿dónde, ¿dónde es la casa de mis papás? Bueno, a ver, ¿dónde naciste y dónde te criaste? Son diferentes. ¿no? Nací en la Ciudad de México. Ajá. No te voy a decir mi colonia, estás está súper está creepy. No, ya dime tu colonia, Ale. ¿Dónde es tu colonia? No, yo no lo voy a decir. Es Tengo como... miles de followers, de stalkers, o sea, no puedo revelarlo así... Casual en una entrevista. Bueno, ya no dice a... Bueno, ¿sigues ¿sí, sí, viviendo en casa de tus papás? No, Ale. ¿Entonces? En casa de mi abuela. Pero no. ¿Vives con tu abuela? ¿Dónde vive tu abuela? No te voy a decir dónde vive mi abuela. ¿Tú sigues viviendo en casa de tus papás? No, desde los 17 años no. Bueno, entonces. ¿Por qué te importa tanto? Porque tú decir me preguntaste. La colonia, no te criaste? O sea, si tú criaste, dices, yo digo. Si ya no estás ahí, Ale. Que ya no estás ahí. No, mira, a ver. Me crié en, en la Ciudad de México y de ahí me fui a Miami, que mi papá vive ahí. Y luego regresé a la escuela de, de consagradas. Y luego me fui a. me fui por un tour como por Europa porque modelo. Uh -huh. Y al final la acabé terminando en Nueva York viviendo ahí. Ay, qué cool. Uh -huh. sí. Y vi, vi que también, o sea, estás como entre Los Ángeles y Nueva York, ¿no? Sí. O sea, esas son como tus dos ciudades de más chamba. Son mi ba sí, mis bases. Sí. Yeah. Y, ¿Cuál te gusta más? Los dos son, su son sumamente distintas, pero creo que en Nueva York me, me gusta más. Pues caminar a todos lados. <coughs> Perdón, Lolita Yala. Eh, Sí, la gente creo que es un poquito más genuina. Te gritan más, entonces te como que te... ¿Te gritan más? ¿Y eso ¿Te gusta que te griten o cómo? Mira, a ver, yo mis cosas y tú tus cosas. Pero sí, como que te, te prepara para la vida real. Entonces... Es como un trancazo en Nueva York, qué? Sí, sí. De que aquí está tu café. Y tú de que... ¡ah! Y vas que para mí eso fue, fue algo muy importante, crecer con... No sé, estás chiquita y no sé, te hace calle. Ya, órale. No, no. Que tú estés en la casa de tu abuela, Ay, que te traen los chilaquiles a la cama o qué pedo. Ojalá, ojalá me los trajeran a la cama. Dale. Pero no. Ah, yo te llevo los chilaquiles un día a tu cama. Sí, por favor. Oye, vi que saliste en un videoclip con Alejandro Fernández. Sí, es correcto. Oye, ¿y si es buena gente o la neta no? Es súper buena gente. Muy, muy lindo. Ale, ¿puedes decir la verdad, eh? O sea, igual no creo que vea este programa. Inés, te aseguro que no va a haber este, este programa. Bueno, está bien, Ale. Vi que sales como en una, en una tina, en el desierto, jugando cartas, como en un baño de Cleopatra. Uh -huh. mm. O sea, ¿cuál es el concepto de, de eso? Pues eso un, es un videoclip también, o sea. ¿Qué videoclips has visto que tengan mucha coherencia? <laughs> o sea, lo padre es que sea un buen de calor y me pusieron la tina y, y cómo me rehuso eso. También vi que saliste en otro videoclip de Kanye West. ¿Kanye? Kanye, dirigido por Spike Jones. Guau. Oh, wow. ¿Sabes quién eres. Sí. <laughs> mm. Iban súper rápido en el coche. Sí, fue el, el que estaba manejando. Era un australiano que era el... El que hacía todas las escenas de Fast and Furious. Y lo pintaron mm. todo de negro para que pareciera Kanye West. Ah, ¡No manches! <laughs> y, y como era chiquita y muy fan de Spike Jones, entonces llegué y le dije, oye, no, la verdad es que es un placer trabajar contigo y soy súper fan de la adrenalina y me dice, ah, ¿en serio? Bueno, tú vas a ser la que vas a estar sentada en las piernas y vas a tener menos seguridad. Y yo, puta madre, <laughs> ¿cómo? Y sí, así hicimos como vueltas de 180, 360, drifting y todo eso. Ahí aprendí a escupir. Literalmente venían con, con, con la botellita y un, este, y un popote, como estábamos en, en el desierto y era tanta arena, entonces llegábamos y era de. Y saca toda la arena de la boca, porque estás de que. Toda la arena se te metía en la boca. No ¡Guau! Wow. Sí. Suena a una, una tremenda experiencia. Mm -hmm. Y así Sansari estaba ahí haciendo nada como siempre. No. Sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hacía él? Nada, es como ver un especial de él de Netflix. Nada. Perdón, ¿eres fan? Sí, de así Sanzarini, mega fan. Mega, o sea, he todos sus especiales. Popo. Bueno, ¿y cómo llegaste a ese video? Llegué a ese video como todos en un casting, en LA. Tranquilo. ¿Y. ¿Te gustó? Lo último de Kanye. Ah, The Church. ¿Qué lo hiciste porque fui a una escuela de monjas? Oye, Ale. Sí. Está viendo Compadres, en donde sales con. Ugh, o marcha parro. Y en donde interpretas a una chica que se llama Valeria, una escort. No, Instagramer. ¿Sí? Vegana. Que tiene un nuevo video en el link. Y um, nuevo post, swipe up. Malditas Instagramers, ¿no? <laughs> Son. Tú eres Instagramer, ¿no? ¿O quieres ser Instagramer? No, o sea. Soy más. O sea, digo, no tiene nada de malo. Yo, yo hice Valeria y, y la recuerdo con mucho amor. No soy ella, pero. Pero sí, mira, hay muchas chicas como ella, como tú. Que hacen videos de YouTube y, y se venden en las redes sociales. Es un poco más, más complejo que, que eso, Aldi. Explícame, Inés, por favor. Soy nueva. Mejor hablemos de ti. Ok, por Y favor. Ahorita, ahorita, si quieres te, terminar la entrevista, ya te cuento bien en qué consiste mi trabajo. No, no es puro uh, swipe up, swipe up. Selfie, selfie. No. Subscribe, subscribe. ¿Qué te ha gustado más hasta ahora? ¿Hacer series o pelis? Bueno, Inés, te, te voy a platicar. <laughs> este, está loca esta p. <risa> <risa> um, me gustan los dos. Creo que los dos tienen como su. su, su cosita. Oh, me su su ¿cómo, ¿Cómo dijiste? Su. <laughs> así. Uh -huh. Pero ahorita lo que más me está gustando hacer es este, series. ¿Y traes un, un proyecto nuevo o algo? Sí, les traigo un nuevo proyecto que es Narcos México, la temporada 2. Y soy la nueva esposa de Miguel Ángel Félix Gallardo. ¡Ay! ¡Gael! No, no. Diego Luna. ¡Ay, mejor! Porque Gael es chaparrito. <laughs> los dos, los dos son chapar... Bueno, yo también estoy bien alta. Hubieron muchos Apple Boxes ahí. ¡Ay! ¿Diste un beso a Diego Luna? Pues es mi esposo en, en la serie, sí. Eh, los esposos se, se dan se dan besos. Tus papás no. ¿No? ¿Le diste un beso a Diego Luna? <laughs> Ay, wow. O sea, neta, le das un beso a Diego Luna en la serie. Sí, sí, Inés. También me lo <laughs> Eso no, ¿verdad? <laughs> Oye, Ale, pero ya. Cambiando de tema. Eh, ¿Qué más te gustaría hacer? O sea, escribir, dirigir, producir, abrir un canal de YouTube. Híjole. YouTube creo que no es lo mío. Creo que te lo dijo a ti, Inés. El, el youtuberismo. Ya. Yeah. Ok, ya le. Ale Gilman. Alejandra. ¿Estás lista? Sí, Inés, estoy lista. Dámelo. Para la ronda rápida. Uh -huh. Contesta lo más rápido que puedas. Ok, espérame. No, sí. Si vendieras Nudes como la modelo que recaudó fondos para los incendios en Australia, ¿por qué causa lo harías? Tal vez la primera parte como que para ayudar a la cultura colectiva porque... Sí, como una manita de gato o algo así, ¿no? Y de ahí tal vez para salvar a los koalas también, ¿no? Tres cosas que no pueden faltar en tu maleta. Eh, calzones, mis cremas y mi pasaporte. <laughs> coger en completo silencio o coger completamente a oscuras. ¿Neta? Ale, tienes que coger una. O es sea, que una está horrible y una pues a veces se hace. No ¿Cuál? voy a decir cuál. Ale, no seas tan misteriosa y contesta la pregunta. ¿Tengo que contestar? No, ¿verdad? A ver tú. coger a oscuras, pero con ruido. ¿Ves? ¿Qué? Nada más. <laughs> Eres de esas. ¿Cuántas mascotas tienes y cuáles son sus nombres? Tengo dos, se llaman Rea y Gaya. Uno es un perro y uno es un gato negro. ¿Rapero favorito? Tyler, the creator. ¿Quién es tu gurú de la moda? Obviamente tú, Inés. Una peli que puedes ver y, ver y ver y ver y ver y ver y nunca aburrirte. ¿Puede ser un YouTube channel? Sí. Tenemos que hablar. Yo creo que esa. Oh. Mm, no, es broma. La de Pride and Prejudice. ¿Plan perfecto para un domingo? Ir en bici por Chapultepec y acabar en teatro y comer comida libanesa. ¡Ay, buen plan! ¡Me uno! No te estoy invitando, Inés. ¿Qué fue lo más difícil de haber vivido en China? La mafia china, sí. ¿Sitio favorito en la Ciudad de México para ir a bailar? Patrick Miller. ¿Has sido? Ahí sí te invito. Me uno, sí. <laughs> bueno, vale, ya suelta la agenda, la pregunta que siempre tengo que hacer. La razón por la que vienen, los invitamos, bla, bla, bla. ¿Qué proyectos tienes en Puerta? Ay, Inés, yo pensé que veníamos para platicar contigo, para que nos hablaras tan bonito, nos pusieras tan cómodos. Para eso venimos. No, este. Narcos México, temporada 2, Worldwide por Netflix. No se lo pierdan. ¿O oh, sí? Piérdanselo. O sea, ni más les voy a decir que se suscriban a tu canal, <laughs> Qué cabrón. O sea. Me dicen que los invite a todos, que se suscriban al canal, que le den like, que comenten, que le den follow, todas esas cosas de YouTube, porque aparentemente es muy bueno. Entonces, háganlo.